En La Vanguardia Motor probamos coches básicos, medianos, potentes y superdeportivos. Pero hoy rizamos el rizo. Hoy probamos el modelo más potente de calle fabricado jamás por la marca Maranello, el 812 Superfast. No vamos a entrar a valorar la elegancia estética propia de la marca del Cabalino Rampante, pero sí en el compromiso de calidad de sus acabados, tapicería y diseño. Entre la que destaca ya no solo el clásico deportivo cuadro de mandos de Ferrari, sino también la instrumentación digital con la pantalla para el copiloto o los cueros y elementos de fibra de excelente factura. Por supuesto, también cuenta con el conocido dial de tracción Manettino de Maranello, con los modos de trabajo wet o húmedo, el Sport, el Race, el control de tracción desactivado y para los más atrevidos el modo completamente libre, con todas las ayudas desconectadas. Estamos, por tanto, ante una joya estética y tecnológica. Sus principales señas de identidad son su espectacular motor delantero V12, de 6,5 litros y 800 caballos, su cambio de 7 velocidades, los frenos cerámicos, la novedosa dirección eléctrica de Ferrari o el avanzado control de tracción Ferrari Side Slide Control. Un conjunto que es capaz de catapultar a este Superfast hasta los 340 km por hora y acelerar de 0 a 100 en solo 2,9 y en menos de 8 segundos para alcanzar los 200 km por hora. Evidentemente, estamos ante un modelo biplaza generoso en cuanto a dimensiones y que al montar el motor en la parte central delantera habilita un interesante espacio de carga cifrado en 320 litros tras los asientos, ideal para aquellos ferraristas que gusten de viajar. No hay duda que este 812 Superfast es uno de los máximos exponentes del automovilismo, de las prestaciones y también de la exclusividad, porque no hay que olvidar que cuesta 340.000 euros de serie y eso lo aleja de la mayoría de mortales. Muchas gracias, nos vemos en la próxima prueba de La Vanguardia Motor.